Estáis observando imágenes a vista de dron de las montañas de León, certificadas como Patrimonio Agrícola Mundial. Un distintivo que recibió hace unos días en la sede de la Organización de Naciones Unidas. Casi un centenar de ayuntamientos y 10.500 kilómetros cuadrados de la provincia de León han entrado formalmente en la élite del Patrimonio Agrícola Mundial. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo ha logrado gracias a valores como sus 7 reservas de la biosfera, sus 13 sellos de calidad alimentaria y, principalmente, a su forma tan singular de sus pobladores de mimar tierras, bosques y pastos. ¿Y qué significa ser Patrimonio Agrícola Mundial? ¿Qué ha tenido que hacer León para lograr un distintivo como este? Nos va a resolver todas las dudas la persona que ya nos ve y nos escucha. Ella es Eugenia Rendueles, miembro del equipo que trabajó en la elaboración del dossier de la candidatura del SIPAM. Y el trabajo, Eugenia, ha dado sus frutos, ¿no? Enhorabuena y buenas tardes. Muchas gracias, Gonzalo. Pues sí, efectivamente ha dado sus frutos. Este es un reconocimiento, como bien dices, no solo a un territorio que tiene una naturaleza excepcional, unos productos alimentarios maravillosos y más que, bueno, muy reconocidos, sino que es un distintivo que reconoce, y eso es lo que es singular respecto a otros reconocimientos que otorga Naciones Unidas, porque reconoce la forma en la que el hombre interactúa con su entorno, con su territorio. El hombre con el territorio y el territorio con el hombre. ¿Qué tiene León? ¿Qué tienen las montañas de León para haber conseguido este certificado, Eugenia? Pues mira, las montañas de León lo que ofrecen de una forma singular es la forma en la que, como te decía antes, el hombre interactúa con el territorio, cómo gestiona sus recursos. Esas palabras tan conocidas en toda la montaña de León, como son las beceras, las facenderas, las huertes o las partijas, como los quiñones también, es la forma comunal de gestión de los recursos naturales que le ofrecía la naturaleza a los pobladores de estas tierras desde hace siglos. Entonces, todo ello acompañado, perdona. Sí, dime, Eugenia, dime. Pues todo ello acompañado de esa naturaleza, de esos productos agroalimentarios y de esa forma de trabajar la tierra, la agricultura y la ganadería, pues han dado esta distinción que hemos conseguido. Patrimonio Agrícola Mundial, ¿qué significa esto? Pues mira, este reconocimiento que está, aunque es muy desconocido, yo te puedo decir, y junto a mis compañeros, que hasta casi empezamos a trabajar en él, era desconocido para nosotros, está a la altura de un reconocimiento como puede ser el patrimonio de la UNESCO, de la humanidad, que nos es mucho más cercano. Uh-huh. Entonces, es un galardón que en este momento ostentamos 72 territorios en todo el mundo. Uh-huh. Es bastante nuevo en su creación, tiene apenas 2 décadas, en la cumbre de Johannesburgo fue cuando se instauró esta figura, y le otorga pues eso, un label, un reconocimiento y un distintivo mundial. Esa es la palabra, ¿no? Han dicho, Naciones Unidas ha dicho que este territorio es especial por sus gentes, por cómo es el territorio, por la forma en la que tienen de actuar entre ellos. ¿Y ahora qué va a pasar, Eugenia, después de este certificado? ¿Qué va a ocurrir con las montañas de León? Bueno, pues ahora comienza realmente el camino, Gonzalo. Hasta ahora ha sido mucho trabajo, pero para recoger en un dossier muy amplio todas estas riquezas de este territorio, y ahora empieza realmente el camino. Esperamos, los que hemos trabajado en ello, que esto le traiga, voy a decirlo así, riqueza, no solo riqueza económica, pero sino también riqueza cultural y riqueza en cuanto a orgullo a los pobladores de este territorio, a los que están y a los que vendrán. Esperamos que fije población, esperamos que se revaloricen sus productos agroalimentarios y esperamos que también vengan a conocerlo, que se genere un turismo, ya pasa en otros SIPAMs del mundo, se genere un turismo que venga a ver el SIPAM, a ver qué se hace aquí, porque esto es especial, y que eso revierta, pues ahí sí, económicamente en los habitantes de este territorio SIPAM. Hablas con cariño, ¿eh? Mucho. Qué bueno. Mucho, así. Ha sido un proceso de verdad de conocimiento de esta tierra
de valorar, de encontrar en un territorio tan amplio como son 10.000 kilómetros cuadrados, como bien decías, mucho común, mucha base de resiliencia, de sostenibilidad, de todos esos valores que reflejan la Agenda 2030 y que parece que están ahora en nuestro día a día, pues están aquí, están en Montañas de León. Ha sido un auténtico placer estar contigo y escucharte, Eugenia, y conocer también un poquito mejor las Montañas de León y saber por qué han merecido ser certificadas como, recordamos, Patrimonio Agrícola Mundial. Gracias por la llamada. Gracias a ti, Gonzalo. Un abrazo fuerte. El tiempo sigue levantando dolores de cabeza a los productores. Si la sequía no parecía bastante, ahora las tormentas también vienen acompañadas de daños en los cultivos. Los últimos en sufrirlo, las cerezas de Ávila. Lo vemos junto al resto de noticias que nos deja una nueva jornada en el sector agroalimentario. Debido a las fuertes lluvias que se están produciendo en el Valle del Tietar, más de 150 litros en lo que va de mes, los productores abulenses de cereza ven perdida toda su cosecha. Esperan unos daños de casi el 80% de la cosecha. Según apuntó ayer UCCL, la campaña que se esperaba este año era bastante buena y rondaría los 400.000 kilos. Ahora, tras las precipitaciones, se prevé que no llegue al 20%. A la espera de que finalice el temporal para evaluar los daños, exigen a los seguros de este tipo de cultivos que sean más asequibles, ya que actualmente son inviables de conseguir. Para los exportadores de frutas y verduras, la situación de la importación de tomate marroquí está totalmente descontrolada. Y eso que países como Turquía también se posicionan como una fuerte competencia que provoca en los productores el miedo ante una reducción del mercado. La compra comunitaria a Marruecos ha pasado desde 2013 de 366.000 toneladas a 557.000 en 2022, volumen que se incrementa si se incluye Reino Unido. Indican los expertos que Marruecos se está desplazando clarísimamente a España en el mercado de zonas como Europa Occidental. La Comisión Europea se ha mostrado dispuesta a distribuir 250 millones de euros de la Reserva Agrícola de Crisis para apoyar a los agricultores y ganaderos más afectados por eventos climáticos extremos, como la sequía de España y Portugal y las inundaciones de Italia, siempre que las circunstancias justifiquen. El ministro Luis Planas señaló que es justo que agricultores y ganaderos estén apoyados en esta situación de crisis, una crisis que es climática, pero que tiene un efecto directo sobre los mercados agrarios. ¿Te gustaría participar en El Campo al Día? Escríbenos al WhatsApp del programa y envíanos fotos y vídeos de tu explotación, tus tractores o tu pueblo. Queremos conocerte y, atención, también podrás anunciar aquí la maquinaria que quieres vender. Escríbenos ya al 689-58-84-54. Nos despedimos una jornada más del Campo al Día viendo todo lo que nos llega al WhatsApp del programa. La primera imagen, la que ya veis en pantalla, nos llegó hace unos días desde Recueva de la Peña, en Palencia. El autor de la foto y propietario de la ganadería Mata nos enseña alguna de sus vacas comiendo por el campo. Ahora viajamos hasta la provincia de Soria, más concretamente hasta un pueblo que se llama Osma. Nos colamos en el obrador de la panadería Hermanos Rocha para ver las empanadas de manzana que grabó Calimero. Menuda pinta más buena tienen. Y nos vamos a ir con la imagen que nos envió nuestro gran seguidor Raúl desde Herreros de Suso, en Ávila. Nos cuenta que en años tan secos como este, cada gota es importante y por eso seguirá regando así su huerta. Gracias a todos por los vídeos y las fotos que nos enviáis de vuestros pueblos. Nosotros nos vamos por hoy, pero nos volvemos a ver de nuevo mañana. Así que ya lo saben, disfruten del día. Adiós.